Hawkins en el templo de la diosa Mut en Karnak, proyecto dirigido por la profesora Betsy Bryan. Y la semana pasada nos estuvo hablando del descubrimiento de esos Ostraca en la última campaña en el templo de Mut, y que ella estaba descifrando y preparando un informe. Nos habló de lo que hace una papiróloga y nos contó que estaba dando clases concretamente de dos asignaturas en la misma universidad en la que ella estudia. Así es que seguimos con la entrevista. ¿Y cómo preparas tus clases? Pues cada asignatura tiene una preparación distinta. Las de lengua tenemos un libro de texto, porque hay que seguir un programa. Yo este año estoy siguiendo la segunda edición de la gramática de James Allen, porque creo que tiene una estructura que está bastante bien, sobre todo para el formato de cómo se imparten estas clases en el formato americano. Sí. Si te fijas, es una gramática que tiene 26 lecciones. Esto es porque el año académico en Estados Unidos tiene 26 semanas. Con lo cual, el profesor Allen ha organizado su gramática específicamente para los programas de clase de Estados Unidos. Sí. 13 lecciones en el primer semestre y 13 lecciones en el segundo semestre. Entonces, lo que hacemos, yo doy clase 2 días a la semana, esta asignatura, el martes vemos la lección, explico la gramática y el jueves hacemos los ejercicios. Con lo cual tenemos a lo largo de la semana, vemos todo lo correspondiente a esa asignatura. Como estamos avanzando bastante, hemos podido adelantar, hemos hecho más lecciones de las que tocaba, con lo cual vamos bastante avanzados. Y los he puesto ya a traducir textos. Estamos más o menos por la mitad de la traducción del cuento del náufrago. Lo cual es algo bastante bonito para los alumnos, porque hay que tener en cuenta que estos alumnos en septiembre no sabían nada de egipcio. Y estamos a finales de febrero y están traduciendo ya el cuento del náufrago. Oh, pues eso es porque tienen una buena profesora. Bueno, es como hay que darlo. Aquí en un año hay que ver toda la gramática, porque el año que viene los que quieran seguir ya se meten en la asignatura de textos egipcios y ahí ya les pueden poner a traducir cualquier texto. Luego, aparte, lo que he hecho ha sido pasarles el náufrago también en hierático, para que se vayan acostumbrando un poco a la forma que tienen los jeroglíficos, o sea, no los jeroglíficos, a la forma que tiene el texto en su formato original en hierático. Sí. Porque estamos muy acostumbrados a ver los jeroglíficos de imprenta tan bonitos que aparecen en los libros, pero en la vida real no es todo tan sencillo. Muchas veces hay muchos debates sobre qué será este signo, no está del todo claro, sobre todo en hierático. Entonces quiero que se enfrenten desde el principio a lo que es un texto real, sí, al aspecto que tiene. En literatura lo que hacemos es, cada semana he dividido la asignatura en distintos temas. Entonces vamos viendo distintos relatos en demótico agrupados por temas. La primera semana nos dedicamos a historias de magia y de magos. Y pues eso, cómo se veía la magia, les suelo hacer una introducción a ese tema, les hablo en general de la magia en Egipto y luego cómo se reflejan los textos. Luego vimos historias épicas, en demótico tenemos un ciclo épico, el ciclo de Inaros Pedubastis, que es comparable a los relatos a los poemas de Homero, que es algo que en periodos anteriores no tenemos. Entonces estudiamos también la comparación con Homero, si pudo haber influencias griegas. La semana pasada vimos la mujer en Egipto y representaciones de la mujer en distintos relatos. Y luego queremos ir un poco más allá. La mayoría de estos relatos son cuentos, que en principio podríamos decir, bueno, fueron escritos por diversión, para entretener. Pero queremos ir más allá, los queremos situar en el contexto histórico, por qué se escribieron. Hay uno de los relatos que hemos visto, que es la historia de Sebne-Hamoaz, que es un ciclo donde tenemos varias historias y hay dos que están más completas. Pues ese relato, hemos leído artículos de distintos autores que se lo interpretan de forma distinta. Entonces, cuando ellos lo leyeron la primera semana, se quedaron con la idea de que es un cuento en el que aparece la magia, aparece el libro sagrado de Thoth, tenemos estos magos que compiten en duelos, la idea de un libro escrito por un dios que tiene conocimiento oculto. Entonces, eso es la idea con la que se quedaron. Luego, cuando lo vimos otra vez en la semana dedicada a las mujeres, entonces exploramos cómo aparecen representados dos personajes de mujeres que son contrapuestos, que aparecen una mujer descrita como buena y luego otra que es el prototipo de mujer fatal.
Entonces, ¿cómo se crean estas imágenes? Pero luego hay otra cosa interesante. Una de estas mujeres se convierte en la narradora de parte de la historia. Y esto normalmente no suele aparecer en la literatura egipcia. El narrador o es un narrador en tercera persona que no se identifica o es un hombre. Uh-huh. Y en este relato la narradora es una mujer que además expone su punto de vista. Con lo cual nos preguntamos, bueno, ¿esto por qué? Entonces leímos el artículo de un investigador, de Steve Vinson, que lo compara con los textos de Isis, los himnos de Isis en los que Isis habla. Isis es la única diosa que tiene una voz prominente en textos religiosos egipcios. Estos himnos generalmente suelen empezar con yo soy Isis, la señora de tal, de tal, de tal. Entonces, este investigador hace un paralelismo entre este personaje femenino de este relato y la diosa Isis. Y a partir de ahí compara el relato en general con el mito de Isis y Osiris y encontramos muchos más paralelos. Con lo cual esto les abre a los alumnos una puerta más. Pero es que si vamos más allá podemos vincular que este relato fue escrito en época tolemaica. Y en época tolemaica tenemos reinas que eran figuras fuertes. Arsinoe II. Fue una reina junto con Ptolomeo II que tuvo una gran importancia, mandó que hubiese estatuas de ella en todos los templos. Entonces, dado que en el relato este los personajes principales son los dos hijos de un faraón y son hermanos y se casan, y Ptolomeo II y Arsinoe II eran hermanos y se casaron, y de hecho desde el punto de vista griego fueron criticados por ello, igual este relato se puede ver como propaganda de este momento del reinado, como una forma indirecta de favorecer la figura de estos reyes hermanos. Sí. Esto es especulación, pero siempre son niveles en los que podemos ir más allá de simplemente el relato para entretener. Entonces, a mí lo que me gusta es crear debate. Tenemos clases muy, muy pequeñitas. En la clase de literatura tengo 7 alumnos y uno que viene de oyente, o sea, son 8 alumnos. Sí. Estamos todos alrededor de una mesa y entonces comentamos los textos y lo que hacemos es debatirlo. Y como es un grupo que les da vergüenza y sí que se lanzan a comentar, entonces yo les voy soltando preguntas y a ver ellos cómo reaccionan. ¿Y qué tipo de alumnos tienes? ¿Son estudiantes todos de la universidad? ¿Son muy jóvenes? Pues son un poco de todo, son todos de la universidad, son estudiantes de nivel de carrera, no son de máster. Bueno, en la clase de lengua sí que tengo alumnos que son del programa de doctorado. Sí. Pero en la clase de literatura son todos alumnos, pues yo creo que deben ir de 18 a 21 años aproximadamente, o sea, estudiantes de nivel de la carrera. Y son estudiantes que vienen de campos completamente distintos. Aquí en Estados Unidos no es como en España, que tú escoges una carrera y ya estudias todo de esa carrera. Aquí pueden escoger asignaturas de lo que quieran. Tengo desde alumnos que su especialidad es neurociencia, biotecnología, psicología. Tengo uno que es músico, que está en la Academia de Música asociada a Hopkins, que es una de las mejores del país. O sea, tú imagínate la variedad de alumnos. Y luego tengo también algunos cuya especialidad es arqueología o estudios orientales, que son más, o de clásicas, que están más orientados al tema de las asignaturas. Sí. Pero es muy interesante porque al tener alumnos de todos estos distintos campos y muchos de ellos de ciencias puras, tienen distintas formas de ver los textos, que igual una persona de humanidades puras no se plantearía según qué cosas, con lo cual el debate es incluso más interesante. Sí. Y luego en la clase de gramática, por ejemplo, tengo una alumna que es muy jovencita de neurociencia, que es prácticamente la mejor de la clase, y puedes ver la forma en que ella tiene estructurada su forma de estudiar a partir de lo que ella estudia como especialidad, hace que la gramática se le dé muy bien, porque la gramática está muy, muy estructurada. Porque el sistema de estudio allí es totalmente distinto, ¿no? No tiene nada que ver con el sistema español. Ellos tienen que rellenar una serie de requisitos, entonces tú, aunque seas principalmente de humanidades, una serie de créditos los tienes que hacer en ciencias. Digamos que es una formación más global, no tan especializada. Ellos orientan la especialización más a nivel de máster, más que de la carrera. Sí. Que tiene sus partes positivas y negativas. El punto positivo es que muchos alumnos no saben qué es lo que quieren hacer, con lo cual esto les da oportunidad de hacer asignaturas en distintos campos.
Y el problema es que te eternizas hasta que puedes empezar a trabajar, porque claro, si obligatoriamente tienes que hacer un máster después de la carrera para poder especializarte, si te pones a sumar años, al final acabas terminando, pues eso, casi con 30 años empezando a buscar un trabajo. Claro. Uh-huh. Aquí no tienen pensiones, o sea que tampoco tienen que cotizar. Y bueno, ¿qué supone para ti ser una profesora en una universidad junto a Betsy Bryan? Pues cuando empecé el semestre pasado, mucho respeto. Porque son profesores, hombre, lo bueno es que yo llevo dando clase con ellos desde hace ya 6 años y he aprendido mucho. Entonces, para mí, Betsy Bryan, por ejemplo, y Jasno son dos modelos a seguir. Este tipo de clase de mandar leer a los alumnos artículos científicos y exponerlos en clase y debatirlos es el formato de clases que tiene Betsy Bryan para sus asignaturas de historia y de arte principalmente, que es su especialidad. Uh-huh. Y bueno, es una forma en que el alumno realmente se implica con el material y aprende. Entonces yo esto es lo que he querido un poco imitar en mis asignaturas porque en mí misma he apreciado lo valioso que es, mucho más que simplemente un profesor se te plante delante y te cuente una historia. Claro. El profesor lo que tiene que hacer es estar con el alumno para guiarle. A mis alumnos de literatura, por ejemplo, les he mandado un trabajo de investigación. En este trabajo tienen que comparar dos textos. Uno es uno de los textos que vemos en clase, que son textos demóticos de época tardía, y el otro es un texto más antiguo. Normalmente cojo un texto del Reino Medio, y entonces que tenga una temática similar. Entonces lo que les he dado es la referencia histórica, tiene una serie de capítulos de manuales de historia de Egipto que tienen que leer para coger la base histórica, y entonces hacerse preguntas, ¿qué aspectos son iguales? ¿Qué aspectos son distintos? ¿Y por qué? ¿Se debe esto al periodo histórico? Entonces yo lo que hago ahí es guiarles en cómo analizar de forma crítica estos textos y cómo no solo analizar desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista histórico. ¿Qué podemos averiguar a partir de estos textos? A partir de lo que nos dicen y también a partir de lo que no nos dicen, que es una parte muy importante. Uh-huh. Marina, a ti también te apasiona, lo que también te apasiona son los papiros. Sí. Exactamente, ¿qué hace una papiróloga? Bueno, pues una papiróloga, un papirólogo, como el nombre indica, trabaja con papiros, pero bueno, no solamente papiros, ya hemos estado hablando de óstraca, en general con textos escritos en tinta, sobre distintas superficies y en oposición a, por ejemplo, lo que haría un epigrafista, que es el que se dedica a estudiar las inscripciones inscritas en piedra. Sí. Nosotros trabajamos generalmente con escrituras escritas con tinta, que normalmente son escrituras cursivas. Hay algunos textos en jeroglíficos, en muchísimos libros de los muertos están escritos en jeroglíficos o jeroglíficos cursivos, pero en general trabajamos con textos escritos en hierático, escritos en demótico, escritos en copto o escritos en griego. Uh-huh. Serían las lenguas principales y son básicamente las lenguas en las que yo trabajo. Sí. Lo que nosotros nos dedicamos a hacer principalmente es a publicar textos. En las excavaciones en Egipto, a lo largo de prácticamente 200 años que existe la egiptología como disciplina científica, se han encontrado infinidad de textos en papiro, en distintas superficies, en tablas de madera, en óstraca, y muchos de estos textos no han sido publicados nunca. Con lo cual, lo que nos dedicamos es hacer una labor de publicación, de sacar estos textos, estas primeras ediciones, que luego tienen que ser revisadas, porque una primera edición de un texto generalmente nunca es perfecta, son textos complicados. Uh-huh. Y lo que hacemos es ponerlas a disposición del resto de investigadores. Un historiador necesita de toda una serie de fuentes arqueológicas, escritas, iconográficas, para elaborar sus interpretaciones, con lo cual necesita que especialistas específicos en cada campo, pues el arqueólogo en el caso de los elementos materiales, el papirólogo en el caso de textos en papiro, realice estas ediciones y estas traducciones de los textos, que luego es lo que el historiador va a utilizar como fuente. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, proporcionar publicaciones de fuentes escritas nuevas, lo que haré yo con estos óstraca nuevos. Haré el estudio y entonces a partir de ahí gente que se dedica al estudio de, digamos,
del sistema legal en época tolemaica, pues dispone de este nuevo grupo de textos que puede utilizar para sus interpretaciones. ¿Y ahora mismo estás estudiando algún papiro interesante? Estoy estudiando varios. Además de la tesis, tengo en paralelo varias investigaciones que quiero ver de publicar ya en este año, porque llevo bastante tiempo con algunos de ellos. Mira, en verano es el Congreso de Papirología en Barcelona, el Congreso Internacional, y allí presentaré un papiro astronómico, que está escrito en demótico. Sí. Es una tabla planetaria que lo que hace es que registra el movimiento de los planetas a lo largo de toda una serie de meses y de una serie de años. Había sacerdotes que estaban especializados en el movimiento de los cuerpos celestes, eran sacerdotes astrónomos, y lo que hacían era registrar este movimiento y luego a partir de ahí elaborar distintos tipos de interpretaciones, por ejemplo horóscopos. Los horóscopos eran muy importantes en época grecorromana. Sí. Entonces lo que hacían era escribir una serie de tablas y ahí registraban los resultados. Pues este papiro que está actualmente en la Abadía de Montserrat, en Barcelona, recoge el movimiento de dos planetas y tenemos, bueno, el movimiento según el día, el año, y luego nos indica la longitud en grados y en minutos donde estaría colocado el planeta dentro de una constelación en particular. Y utilizan los signos del zodíaco de origen griego. Este papiro, aunque está en demótico, tiene un formato que es puramente helenístico. No está vinculado a la astronomía egipcia anterior. Uh-huh. Y lo más interesante es que este tipo de papiros se conocían en griego, pero este es el primero que aparece en demótico de este formato de tabla y además que recoja ese dato de la longitud en grados y en minutos. Esto no se conocía para el demótico hasta ahora, con lo cual es un papiro bastante interesante y fíjate, es de una colección española, de la colección de Montserrat. Sí. Que a veces parece que miramos las colecciones de fuera, pero aquí en España tenemos materiales interesantes. Sí, sí. Y luego estoy trabajando en otro que del que no te puedo hablar todavía. Vale. Que ya me quedan unos mesecitos y en unos mesecitos ya podré hablar. Es uno que es bastante interesante y es un descubrimiento bastante relevante y ese lo dejaremos para más adelante. O sea que y luego tengo, nos darás una sorpresa, ¿no? Daré una sorpresa. Y luego hay otro que seguramente lo habréis visto, he hablado alguna vez en internet y de hecho hay un vídeo de una charla que di sobre él, que es un papiro de Landuat. Que está aquí en el Museo de Hopkins, del que estoy preparando también la publicación. Es un papiro del tercer periodo intermedio, muy bonito, tiene la representación de Landuat real, que es la decoración, por ejemplo, que hay en la cámara funeraria de la tumba de Tutmosis III, con todas las serpientes, la barca de Ra, es precioso. Uh-huh. Y ese estoy preparando la publicación porque ahora en abril inauguraremos una exposición aquí en el Museo de Hopkins y va a ser una de las piezas que se va a exponer. Uh-huh. Así que muchos papiros. Papiro, ya lo creo. Y de los textos que te interesan más, ¿cuáles son? ¿Los religiosos, los cuentos, las historias de juicios? A mí en principio me interesan todos, porque de todos podemos hablar, podemos aprender cosas, pero obviamente tengo mis favoritos. Sí. Me gusta mucho la literatura, por eso estoy dando también esta asignatura. Me gusta ver cómo elaboran las historias, cómo crean los personajes. Me gustan mucho los textos religiosos. Si te fijas, todo va orientado al universo intelectual de los egipcios, que es lo que me interesa. Yo lo que quiero es acercarme a entender qué es lo que pensaban. Uh-huh. Y me gusta acercarme desde el punto de vista de los textos, del lenguaje, cómo emplean el lenguaje en cada momento, las variaciones que encontramos en una fase de la lengua egipcia a otra. Hay modos de expresión que cambian con el tiempo, y esto son cosas bonitas. Hay veces que tenemos textos, por ejemplo, textos religiosos escritos, el mismo texto en el mismo papiro, en hierático y en demótico, y en dos fases de la lengua egipcia, la parte hierática en egipcio medio, o sea, en egipcio clásico, y en la parte demótica ese mismo texto pasado al demótico. Es como si yo ahora mismo escribo el mismo texto en latín y en castellano. Sí. Para que te hagas una idea. Obviamente no es una traducción literal, yo tengo que adaptar cosas que en latín se decían de una forma, pero hoy en día se dicen de otra forma. Claro. Entonces estas adaptaciones nos ayudan muchísimo a acercarnos al pensamiento de los egipcios y a cómo interpretaban ellos
esas frases de esa lengua clásica, de esa lengua más antigua. Uh-huh. Luego la magia, los papiros mágicos son una maravilla. Y los de época grecorromana, que combinan demótico, griego, copto, escrituras criptográficas, vamos, es un festival para un filólogo. Bueno, tienes que disfrutar un montón. Vamos, como una enana. Bueno, Marina, ahora vamos a cambiar de tema. Y sabes que hay mucho revuelo con el posible descubrimiento de la tumba de Nefertiti detrás de una de las paredes de la tumba de Tutankamón, según Nicholas Reeves, y que según los medios de comunicación nos comunicarán los resultados el próximo abril. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, mi opinión desde el punto de vista como egiptóloga es tenemos que esperar. No conviene lanzar hipótesis sin tener datos, volvemos a lo mismo. Yo trabajo con datos. Si no tengo datos, eso es especulación y en principio a mí la especulación sin base no me interesa. Uh-huh. Recientemente ha habido un comunicado, unas declaraciones del ministro de Turismo que han dado la vuelta por todo el internet, que además las dio en España, que dice que va a ser un Big Bang y hay tesoros. Sí. Yo, sinceramente, de lo que aparece en prensa me creo la mitad y menos. Sí. Porque muchas veces igual el ministro insinuó algo, hizo algún comentario y entre que a veces probablemente hizo las declaraciones en inglés y al pasarlo al castellano, ya sabemos cómo están los conocimientos de inglés en España, igual se malinterpretó, no lo sé. No sé si es que se le escapó y sabe más de lo que sabemos el resto, pero yo lo quiero tomar con precaución. Uh-huh. Entonces, parece que sí que existe algún tipo de cavidad. Yo no me atrevo a decir cámara porque ya sabemos lo irregular que es la piedra en toda la zona del Valle de los Reyes, con lo cual muchas veces al picar la piedra y crear las cámaras había zonas que en las que no se podía nivelar la piedra de forma adecuada y había que cubrirla con yeso o incluso si había un agujero hacer una pared, con lo cual hay algún tipo de cavidad, eso es lo que sabemos. Uh-huh. Puede que sea una cámara, ¿por qué no? No sería la primera vez que aparecen cámaras nuevas en este tipo de construcciones. Sí. Que en esta cámara hubiese más objetos del ajuar funerario de Tutankamón, es posible. Que esté Nefertiti enterrada, ya veremos. Yo la verdad es que no me atrevo. Conozco a Nicholas Reeves, además es buen amigo de Betsy Bryan, ha estado muchas veces aquí y es un investigador de un gran prestigio. Yo he leído sus publicaciones y es un investigador que merece todo el crédito. Y que ha propuesto una hipótesis. Él ha utilizado una serie de evidencias y propone una hipótesis. Y ha obtenido permiso para comprobarla y bueno, lo que tenemos que ser es pacientes. La arqueología es la ciencia de la paciencia. Sí. No se puede ir deprisa porque si uno intenta ir deprisa acaba dando pasos en falso. Uh-huh. Y acaba obteniendo errores. Entonces a mí me parece que el sistema que se está siguiendo está bien, se están tratando de comprobar las cosas poco a poco, haciendo los estudios necesarios y oye, en abril ya nos dirán. Y si en realidad hubiera una tumba, ¿tú de quién piensas que podría ser? Pues yo, si te soy sincera, no lo sé. Estamos en la época de Tutankamón, al final del periodo de Amarna, y el periodo de Amarna, ya lo he dicho varias veces, si es algo, es imprevisible. Es un periodo en el que no podemos asumir cosas en función de patrones anteriores, porque es un periodo en el que se dan muchos elementos que no siguen patrones que existiesen anteriormente, con lo cual es que no quiero ni decir nada, ¿sabes? Sí. Porque eso ya es especulación extrema. Sí. Bueno, últimamente estamos dando noticias en el programa de que se están recuperando piezas del mercado negro que intentan sacar del país o que intentan subastar. ¿Crees que se están haciendo todo lo posible para luchar contra el robo de antigüedades o crees que aún se podría hacer aún más cosas? Es un tema complicado.
Vamos a ver, tenemos dos partes en este tema. Por una parte, el tema en Egipto, que es donde se están produciendo los robos, y obviamente hay redes que se están encargando de sacar estas piezas del país a través de corrupción, y a ver, que nos hablen a nosotros de corrupción, ¿no? En fin, existen todo este tipo de redes en Egipto. Y luego, por otra parte, tenemos la otra cara de la moneda, que es quiénes están comprando estas piezas. Y estas piezas están siendo compradas principalmente por coleccionistas en el mundo occidental. Sí. Con lo cual, para atacar este problema, tenemos que ir por esas dos partes. En Egipto se están haciendo muchísimos esfuerzos por tratar de impedir que se produzcan estos robos y que se saquen las piezas. Y de hecho, muchas de las noticias son precisamente de movimientos de salida de piezas que han sido bloqueados, con lo cual sabemos que se está haciendo algo. Que aparte de esto están saliendo muchas piezas, pues tristemente es así. Y es un sistema complicado porque es un sistema que mueve mucho dinero. Sí. Y igual que es complicado parar el tráfico de drogas, es complicadísimo parar el tráfico de antigüedades, y además en muchos casos van unidos. Uh-huh. Son todo redes de corrupción y son mafias que manejan dinero y trafican con aquello que tiene valor. Y en este caso en Egipto lo que más valor tiene son las antigüedades, tristemente. Sí. Con lo cual, ¿qué se podría hacer más? Bueno, ya se está intentando hacer más. Sí. Pero claro, Egipto ahora también tiene una situación bastante complicada. Uh-huh. Tiene una situación de inestabilidad política que no permite desarrollar probablemente todos los movimientos que se querrían hacer. Yo lo que propondría es, dado que en Egipto en estos momentos quizá no se puede hacer mucho más, es atacar por la otra parte. Y realmente cuando se intercepten estas redes en el mundo occidental, eso es un delito. Entonces, quien compra antigüedades, que sea penalizado como corresponde, con penas de cárcel y con lo que haga falta. Es destrucción del patrimonio. Sí. Con lo cual, quizá desde ese punto de vista no se está haciendo tanto. Claro, el problema es que quien tiene dinero para comprar estas piezas tiene también dinero para pagarse un abogado bueno. Claro. Es gente de dinero, entonces volvemos a lo mismo. Son temas que mueven mucho dinero, pero yo creo que igual se podría hacer más por esta parte. Sí, yo creo. Pero que bueno, sí. Esto ya depende de los políticos, y ya sabemos que la cultura tiende a tener la segunda parte en todo esto. Yo lo que propongo es, nadie debería tener en su propiedad el pasado en forma de estas piezas. Eso no tiene ningún sentido. Si quieres hacer que el pasado sea tuyo, en lugar de comprar piezas, estudia y aprende a entenderlas. Sí. E incorpora como tuyos esos conocimientos. En lugar de comprar un papiro, que probablemente lo vas a tener en tu casa y igual se va a deteriorar porque no vas a tener los medios suficientes, o igual sí, pero no tienes acceso a distintos conservadores, etcétera, me da igual. Aprende a leerlo. Y entonces, en vez de tener ese papiro enmarcado en una habitación que realmente no te va a aportar nada, puedes disfrutarlo desde el punto de vista intelectual, puedes leerlo, puedes entenderlo, y ese papiro puede estar en la colección de un museo, bien conservado, accesible para todo el mundo, no habrá salido de forma ilegal del país, con lo cual todo su contexto se habrá perdido y al final ganamos todos. Claro. Habría que fomentar eso. Sí, tú puedes hacer tuyo el pasado, pero hazlo de forma intelectual. Sí. Tienes razón. Todo eso lo que habría que hacer es cortarlo de raíz. Pues sí, pero son historias bastante complicadas. Sí. Y bueno, nos cabreamos y tal, y se intenta hacer lo que se puede. Pero donde entra ese caballero don dinero. Sí, hay muchos intereses creados. Claro. Pues Marina, hemos intentado arreglar algunas cosas. Bueno, dando a conocer todo este patrimonio y las noticias y tal que hacéis en el programa, igual te parece que no, pero contribuís muchísimo, porque contribuís desde esa parte, hacéis que todo esto pertenezca a todo el mundo como conocimientos y que se conozca. Cuanto más se conoce algo, es más fácil protegerlo, porque todo el mundo sabe que está ahí. Si algo no se conoce, es mucho más fácil que venga alguien, se lo guarde en el bolsillo y si te he visto no me acuerdo.
Bueno, pues así que con nuestro granito de arena aportamos algo, pues bienvenido sea. Pues sí. Pues Marina Escolano, muchísimas gracias por habernos dado esta clase magistral que nos has dado esta noche. Gracias a ti por invitarme de nuevo, es un placer. Y bueno, la sorpresa esa queda... Tenemos una cita para dentro de unos meses. Queda pendiente. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.